mucho. Rubén Sánchez, que es eh, portavoz de Facua, eh, Consumidores en Acción. Rubén, eh, bueno, muchas gracias por estar eh, con nosotros. Sé que hoy es un día importante eh, para vosotros y para denunciar algo que nos afecta a todos. Es la diferencia que hay en la factura de la luz, según la compañía que tengas, que puede ser hasta de 28 euros al mes. Eh, Rubén. Pues sí, ¿qué tal? Sí, hemos visto diferencia entre lo que ofertan las eléctricas en el mercado de libre, esas ofertas tan maravillosas que antes nos, nos llegaban puerta a puerta, con un comercial que por fin el gobierno anterior prohibió porque era fraude puro lo que nos vendía, y lo que hoy vemos en anuncios, en sus páginas web, con un precio que siempre es el mejor o de los mejores del mercado, y nosotros lo hemos comparado con el precio regulado o semi -regulado, esa famosa tarifa PVPC, de la que tanta gente huyó eh, víctimas de engaños, y como tú bien decías, al mes para el usuario medio puede ser cerca de 30 euros más cara. Eh, las tarifas son hasta un 60 y pico por ciento más altas que en el mercado semiregulado, con lo cual el mensaje que damos es, oiga, vuelvan ustedes a la tarifa semiregulada, que todos sabemos que es muy cara, pero muchísimo más cara son en el mercado libre. Y para colmo, hoy, como decías, hoy hemos anunciado denuncias, las primeras denuncias ante ese nuevo Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Porque más allá de tomarnos el pelo, eh, las tarifas que nos cuentan las eléctricas no son verdad. Son un 28% más caras realmente de lo que nos dicen porque se olvidan, entre comillas, de incluir los impuestos, los famosos impuestos indirectos, el IVA. Y el impuesto especial sobre la, sobre la electricidad, un 27,19% exactamente más, más alto de lo que nos dicen. Eso es un fraude, es publicidad engañosa y por eso le hemos pedido al ministro que intervenga. Ya, ¿Y a nosotros como consumidores qué nos aconsejas? Si podemos en, eh, tener, ver esa horquilla entre una compañía y otra. Pues, bueno, pues, pues de entrada, ahora mismo hay mucho truco por parte de las compañías eléctricas a la hora de ofertarnos una tarifa más barata. Siempre van a hacernos creer que es más barata. De la que pagamos, yo creo que nos tendríamos que olvidar de prácticamente todo lo que ofertan en el mercado, todo lo que ofertan en Desa, Iberdrola, o La Luz, todas las eléctricas, porque realmente si queremos pagar un poco menos, hay gente que efectivamente casi 30 euros menos al mes, hay gente que a lo mejor 10, 15 euros según su perfil de consumo y lo carísima que sea la tarifa que acabó contratando hace tiempo, lo mejor sería o lo menos malo, volver al mercado regulado, mirar. Si nuestra tarifa es de una compañía de las que dan ese precio semiregulado, PVPC, y si no es así, volver a él, llamar a una de las ocho empresas designadas por el gobierno para dar la tarifa semiregulada yeah. y contratarla, porque realmente la luz es muy cara pero mucho más cara está siendo con ese sector eléctrico que tantas trampas hace. Eh, Rubén, eh, vosotros siempre estáis pendientes del consumo, que haya ahora un eh, ministerio, precisamente con el mismo argumento que vosotros siempre lucháis y defendéis. ¿Qué os parece? Ministerio de Consumo. Me encanta. Bueno, de entrada suena bien, suena bien que por fin haya un ministerio exclusivamente dedicado al consumo y la protección de los consumidores. Antes estaba esa potestad en el Ministerio de Sanidad, era consumo, digamos, un apéndice del Ministerio de Sanidad. En algunas legislaturas incluso se eliminó de la denominación del ministerio la palabra consumo. Eh, nunca se ha actuado, al menos nunca, podemos decir, en las últimas décadas, no se ha actuado realmente con una política de protección al consumidor desde el Gobierno de España al nivel que correspondía. Por tanto, ahora hay un doble cambio. Primero, eh, el ministro no es de uno de los partidos que ha gobernado siempre. Eso ya es un cambio, genera expectativas. Y por otro lado, es un ministerio exclusivamente dedicado a, a proteger a los consumidores. Que lo vaya a hacer realmente, que quiera hacer mucho el ministro y luego pueda hacer poco, todavía es una incógnita. Nosotros. Está claro, no te lo voy a negar. Tenemos altas expectativas porque leyendo los programas electorales de Izquierda Unida y de Unidas Podemos de Podemos, perdón, en los últimos tiempos hemos visto reivindicaciones que planteábamos en Facua y que aparecían en esos programas electorales. Del dicho al hecho hay un trecho, evidentemente, no gobiernan solos, gobiernan con, con el Partido Socialista, tendrán que llegar a acuerdos. Pero vamos a ver cómo va andando ese ministerio. Ojalá actúe, como tú bien decías al principio, contra las cláusulas abusivas, contra la publicidad engañosa. Por ejemplo, esa publicidad engañosa de las eléctricas que hoy hemos denunciado, que ya le hemos enviado la denuncia al ministro, y a ver si en los próximos días hay una reacción anunciando un requerimiento al menos al sector eléctrico para que cese en esas irregularidades. Pues muchísimas gracias, Rubén Sánchez, desde, eh, desde FACO. Que vaya esa pelea muy bien. Muchísimas gracias y buen día.